Salom a. bienvenidos a otro estudio aquí de la Yeshiva en Bogotá. Hoy vamos a comenzar a estudiar la palabra Galgal, Hug y Kadur y en los pasajes. Recuerde que esta enseñanza es basado en mostrar que la Torá, la Gemara, el Soar, el Humash, los Nevin, los profetas, todas las escrituras habla que la tierra es Plana, no que es redonda como la NASA. Este es el segundo video que hago. Si pueden mirar el primer video que ya hice, eh, mostrando que la Tierra es plana y las razones por qué es importante, que uno puede pensar para qué es importancia. La importancia es que algo en esta enseñanza voy a tocar que es relacionado con Abodázara, idolatría, pensar que la, la, la Tierra es un globo. Y también uh, Rambam dice que es necesario adorar, alabar a Hashem en verdad, no en imágenes erróneas de Abodasra. Esto, entonces todo eso lo voy a tocar con pasajes aquí y vamos a comenzar. Vamos a comenzar con el, con el primero con la palabra Hugo. ¿ok? Porque esta palabra Hugo es la que aparece dentro de la, de, de, de la Tanaj. Okay. y todas las veces que aparece y todas las veces que aparece la palabra galgal, gal, ya que galgal gal no se usa dentro de la Tanakh, sino se usa más um, para los, los, uh, las explicaciones del Talmud, de, de la Gemara o, o la Mishnah o Dolei o comentaristas, sí. Entonces, okay. entonces uh, sí aparece galgal, gal, pero el, para mostrar Voy a, a empezar con estos pasajes. Dice Isaías 40, 22. ¿sí? Voy a leer en español. Ahí está en hebreo para que ustedes vean las palabras si quieren traducir y hacer un estudio más profundo. ¿sí? Y dice: Es él el que está entronizado sobre la bóveda de la tierra. Ahora, aquí traduce bóveda. En la traducción en inglés dice vault. Pero en hebreo dice al-hug. Sobre sobre el hug, sobre el círculo. Um, en el Midrash Rabba lo traduce como circunferencia. Busquen en internet circunferencia, se van a dar cuenta que es un círculo, claro, no una pelota. ¿okay? Y dice de modo que sus habitantes parezcan saltamontes. Quien extendió los cielos como Gaza, los extendió como una tienda para habitar. ¿Okay? Ahora, voy a tocar los pasajes. Ustedes pueden hacer las conclusiones por ustedes solos. No voy a tocar todos los comentarios, pero... Por favor, mire su pantalla y van mirando ahí, ¿ok? Entonces dice aquí, ¿ok? Dice: Las nubes lo ocultan para que no pueda ver mientras se mueve por el circuito del cielo. Ahí lo traduce como circuito. Pero en hebreo es Behug HaShamayim, ¿sí? Sobre el círculo de la tierra, sobre la circunferencia de, la, de los cielos, perdón. En, el, en uno dice la circunferencia de la tierra, círculo de la tierra, y el otro dice el círculo de los Shamayim, ¿sí? Entonces eso es bien interesante. Voy a poner unas imágenes para que puedan como pensar de cómo puede ser. Estas imágenes nuevamente no significa que así es exacto, pero para que podamos entender algo de lo que estamos hablando, ¿okay? Ahora, en estos dos pasajes que tenemos aquí, miremos comentaristas. ¿Qué dice Rashi sobre eso? ¿Qué significa Hug? Entonces, Hug círculo, ¿sí? Viene Dice aquí de círculo jugo una expresión similar a y están las referencias infra 4413 y con un con, como un compás. UBAM juga, esto un círculo, un compás. Un compás, ¿cómo es? Pues es para hacer un círculo, ¿sí? un círculo qué? Pues plano, no, no se puede a, a hacer una pelota con un compás. ¿okay? Entonces, estos pasajes mirando los comentaristas. Siguiente comentario, estamos en la palabra jugo ya vamos a ir ya vamos a ir para la palabra galgal y kadur galgal también es círculo y kadur es pelota y dónde están los pasajes a ver si hay una vez que se menciona esta palabra um, kaduro o sobre eh, hablando de la tierra listo vamos a ver pero primero estamos en Hugo. listo primer comentarista tenemos in Ezra listo ahora valle eh, esto está en Cefaria okay todo esto está en Cefaria Pueden buscar los comentaristas en hebreo. Yo lo traduje aquí en español, incluso en inglés. A veces es muy difícil la traducción que salga buena, pero algunos de estos van a estar en inglés. Como este, te lo va a traducir: "hug círculo", ¿sí? En "componente de como un compás". Y esto dice, como está en Isaías 44:13, referencia a ello, un, como el instrumento que se usa para hacer un círculo. Aquí está dicho que la Tierra es redonda y no cuadrada. Ahora, claro, ahí la palabra redonda en el comentarista de Benesra, ¿sí? Dice, dice hug. Okay. Yo hice esto de a propósito para que podamos entender que a veces las traducciones en español o en inglés um, lo van a traducir algo como va a decir hug y va a decir uh, redondo, pero no es redondo, es círculo. O va, va, va a decir gaigal y va a decir pelota o esfera. Pero no es esfera ni es pelota, es círculo. Gaigal, ya les voy a explicar cómo. Va a haber kadur y kadur, ¿sí? Ahí va a estar. También vamos a tocar otra palabra que se me olvidó, va, es redondo, ¿ok? Redondo dentro de la de Sulhanerug, etc. Ahora, me puede demorar como unos tres videos, pero para que podamos entender esto. Esto, sigo. Entonces ahí dice, la tierra es, es redonda, no redonda, sino círculo y no cuadrada. Está diciendo Ibn Ezra. Aunque el versículo no requiere. No, tiene, no requiere un soporte para este, este dicho. ¿sí? Que, que, o sea, decir que no es cuadrado. ¿sí? Para, para convencer y tener, tener pruebas. Dice aquí. Hay un comentario y dice. Este, este, este dicho es probablemente hecho. Para masticar la expresión de las cuatro esquinas de la tierra de Isaías 11, 12 y Ezequiel 7.2. ¿Sí? Eh, porque ahí dice los, las cuatro esquinas de la tierra. Pero aquí dice que la tierra es redonda. Entonces, ¿cómo puede ser que digan un pasaje redonda y en otro pasaje diga que tiene esquinas? Sí, entonces uno que hay, entonces dice aquí no debería tomarse literal, es, un, es un, como un, un comentario med, en medio de Venezuela. Ahora eh, uno pensaría como que cómo es posible que digan estos pasajes, incluso en el sidur de Hankam en las en las esquinas, en las esquinas de la tierra. Y después vamos a atacar en Shulchan Ruk, en la sección de, de Jalahotzitsi, de cómo deberían ser las esquinas. ¿Qué palabra usa para esquina? Usa esquina, usa redonda, usa hug, usa, usa kadur, más adelante. Okay, pero entonces aquí, eh, porque hice el pasaje y sigo traduciendo, el que sienta sobre el círculo de la tierra, okay, que llena su honor con toda la tierra. Ahora, pregunto, eh, ¿puede un círculo plano tener cuatro esquinas? Entonces, aquí el comentarista, en medio de eso, no es Venezuela, sino un comentario del comentario, eh, dice que no debería tomarse literalmente esquinas de la tierra. Ahora yo le voy a mostrar, mira, es una pantalla donde muestra que, eh, que sí puede haber cuatro esquinas ¿sí? o cuatro puntos cardinales en algo de círculo. Es solamente una observación, ¿okay? una observación para que podamos entender y, y verlo un poquito diferente. Listo, ahora Rashi. Rashi dice, el círculo jugó una expresión similar a un compás, como ya hemos tocado ahorita en un comentario. Ahora, todo esto está mostrando en su pantalla. Por favor, miren en su pantalla. Y mirar todos los comentarios que hay sobre este pasaje de círculo. Ok, comentario en esra, en esra, en esra. Y dice, malabim, verumum, homilot, Isaías ishayahu. Malabim, onyeshayahu. Ok, mesudat, david onyeshayahu. Cojan todos esos pasajes en hebreo y tradúzcanlos, ¿ok? Después, y va a ver que todo está hablando que en la tierra es círculo, no redonda. Mesudat Zion ¿ok? Mesudat Radak en Yeshiyahu, Rashi Yeshiyahu. Entonces, todos esos pasajes ahí están en la página y podrán ver comentarios. Y hay mucho más ahí sobre otros pasajes. Y usen las herramientas. Para que sepan qué es lo que dice el Atanak y qué es lo que dicen los Jajamim, sí, A ver si opinan diferente. Entonces, no, todos opinan que es círculo de esa manera la tierra. ¿Okay? En cuanto a plana, ya vamos a tocar más detalle. Pero es obvio que es, no, si no es una pelota, es círculo desde arriba. Como pueden ver en su pantalla. ¿sí? Pueden ver diferentes formas de, de uh, círculos. Planos. Listo, entonces tenemos claro que Hug es círculo y no es pelota. ¿okay? Ahora si ustedes miran en otro pasaje de Isaías, ¿sí? que él dice Kadur, ¿okay? cuando toquemos la sección de Kadur les voy a mostrar. El mismo Isaías usa la diferencia entre Hug y Kadur. Hug refiriéndose a la tierra y Kadur refiriéndose a una pelota de otra cosa, de una civilización. Más adelante les voy a mostrar cuando llegue a la sección de Kadur. Eh, importante esto porque significa que Isaías no sabía eh, que la tierra era redonda o era círculo, plana. Entonces, ¿por qué él usó Hugo y no usó Kadur refiriéndose a la tierra? Porque él sabe la diferencia. Él sabe la diferencia. ¿Okay? Entonces, cuando lleguemos allá a esa sección. Ahora vamos a entrar en la palabra Galgal, que aquí tiene que ver mucha información. Miren en su pantalla. Está en la sección de Cefaria. Por favor, vayan a Cefaria. Miren ustedes bien atentamente. Y van a y ponen la palabra Galgal en hebreo. Y ver todas las veces que aparece. Miren ahí en su pantalla. Dice en Ataná 51 veces. Mishnah 37. Talmud 316. Midrash 726. Halajat 2113. Kabbalah 766. 230, eh, eh, pensamiento judío, 1611, tosfeta, Hasidud, Musar responsa, segundo templo, referencia, targum, Tanak comentario, mishnah, del comentario, tamud, del comentario. hay ¡Harto! ¿Sí? ¡Muchísimo! Entonces, eso es para que ustedes tengan tarea. Yo he mirado bastantes, ¿ok? Eh, eh, ninguna, ninguna va a decir que Galgal Gal es una esfera o una pelota. Por favor. Ahora van a tener en la traducción a veces que va a aparecer pelota, esfera, pero ¿por qué en español o en inglés le ponen diferente traducción si galgal gal es igual? Sí, e es el mismo, un significado. No puede ser tres significados. Entonces la gente dice: oh, con el pasaje tiene que cuadrar. No, 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 no. El pasaje no tiene que cuadrar. La palabra es una palabra. Entonces. Uh, si miran en su pantalla, ahí también está eh, lo que es una galgal, -gal, y vamos a ver, es un círculo por el cual es como una rueda. Y lo voy a mostrar los pasajes donde sí está claro esta sección. Ok, sigamos. Empiezo. Saqué unos pasajes claves de todos esos miles de pasajes que ustedes vieron. Y empiezo con Baba 67b. Estamos buscando qué significa la palabra galgal. -gal, ok, es para que quede claro. En la Mishnah dice, quien vende una prensa de aceitunas sin especificar lo que se incluye en la venta, ha vendido con ella el ñame y el memel y el betulot, los elementos inamovibles de la prensa de aceitunas, pero no ha vendido con ellos los avirim y el gaigal y el korá, los utensilios móviles de la prensa de aceitunas. O sea, está hablando que el círculo y el korá... Son lo que prensa las aceitunas. No es una pelota, es algo círculo, plano. Cuando el vendedor le dice al comprador, te lo vendo y todo lo que hay en él, se venden todos esos componentes junto con la prensa de aceitunas, incluso los utensilios móviles. El rabino le dice, quien vende una prensa de aceitunas? También ha vendido la coraj, ya que es el elemento más fundamental de la prensa de aceitunas. Bien. Y ahí mismo, en Baba Atra, ¿ok?, 67b, dice la Gemara, la Gemara explica los términos usados de la Mishnah. Ahora va a explicar la Gemara la Mishnah. Ñame es la lenteja, el recipiente estacionero redondo en el que se colocan las aceitunas antes de triturarlas. En cuanto el Memel, es el, eh, el Rabino me le dijo, ese es el triturador, el utensilio que se usa para marchar, triturar las aceitunas. En cuanto a los Betulot y el Rabino Yohanan, dijo, estos son los postes de cedro. Okay. Me, avanzo, me, me avanzo. Los abirim son los que presionan tablas de madera que se colocan encima de las aceitunas trituradas y sobre las que se baja la viga para prensar las aceitunas. El galgal es el humrata, una piedra redonda, no pelota, no círculo redonda que se coloca sobre la viga para prensarla. Obviamente no vas a prensar una pelota sobre algo plano, ¿sí? No puedes. Y los que conocen sobre prensar aceitunas, es algo círculo, plano. La cora, que es la pesa viga de madera que se utiliza para presionar aceitunas y así extraer el aceite. Claro está, galgal, que es? Es una piedra redonda, circular. ¿Ok? Es una piedra circular. Busque ahí en hebreo y es una piedra, y ahí no dice kadur, ahí dice galgal. Okay, entonces Galgal Gal es algo círculo plano. Siguiente pasaje: siguiente pasaje, ya que sabemos que significa círculo. Dice aquí Orjotzadikín 19, y dice Orjotzadikín la 23. Cosa que una persona debería recordar es la grandeza de Hashem, bendito sea su nombre que recuerde el hombre constantemente la grandeza del altísimo y que observe de, 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 detenidamente las creaciones del universo, ¿ok? Del mundo, de aolam, ¿sí? Ahora no es las palabras universo, uno lo puede confundir y uno dice oh, oh universo como la NASA, no. La palabra universo es en hebreo es aolam y aolam se puede, puede significar mundo, tiene cinco significados eso sería otra enseñanza mundo eh, significa algo que no se ve algo oculto entonces hay, hay que entender que no es universo grandes dice aquí creaciones grandes y pequeñas como rotan los planetas sí como rotan los planetas pero en hebreo dice de en galim Haolahin. ok entonces como como que como giran como giran qué? los planetas el sol la luna las estrellas entonces, um, como el sol, la luna, las estrellas, como cae la lluvia, como sopla el viento, todos los fenómenos de la naturaleza, ya que el hombre, por estar expuesto a ellos constantemente, no se maravilla. Pero cuando ocurre en un eclipse, sí, o desde el sol o de luna, se siente muy asombrado, pues es algo ni común ni constante. Con el sol sale todos los días y el oriente se pone y, se, y en el poniente. Entonces, fíjate en ellos, ya de cuenta como si nunca. En tu vida hubieras visto tales maravillas y entonces se te parecerá como si hubieras tenido una venda sobre los ojos todo el tiempo. Y apenas ahora puedes ver de este modo, te parecerá sumamente asombrosa la creación. Y así debes contemplarlo con todos los días, pues es lo que nos enseña David. Tus obras son maravillosas y mi alma lo sabe muy bien. ¿Okay? Entonces, cuando dice aquí al principio, dice la palabra Galgal. Gal. Es la, la 20, la 23 cosas que uno debe recordar para la grandeza de Hashem, entender la creación y el mundo, las cosas grandes, las cosas pequeñas y el círculo, sí, el círculo de qué, de los planetas. En, aquí en hebreo, en inglés lo traduce uh, la, la, la forma que gira las esferas, ¿ok? Pero aquí no aparece la palabra esfera, sorry, aparece la palabra nagal, like ¿ok? Entonces es como gira ¿Las qué? Los círculos. ¿Y cuáles círculos de qué se está refiriendo? De la... Oh, oh, ¿Ok? ¿De, de qué? Oh, de, los, de, los, oh, de los planetas, para, para decir. Entonces, ellos tienen un giro también. Y vamos a ver más adelante que ellos, ellos mueven el sol, la luna, los planetas, las estrellas. Eh, eh, mueven conforme a un círculo. ¿sí? Se mueven en la bóveda celeste. Que es la forma que traducida. Más adelante lo voy a tocar. Okay, las estrellas están pegadas a, al, 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 al último requía Y ellos son, se mueven juntos Y voy a mostrar eso Pero por ahora estamos estudiando Recuerda la palabra galgal -gal. okay, Para entender que el galgal -gal, Porque la gente entiende mal Y dice, no, galgal -gal también se puede traducir como esfera Y no se puede traducir como esfera Que lo traducen como esfera Ok, pero no Esfera, hay otra palabra Ahí Dicen la gente puede usar Kadur para esfera. La gente puede usar Sefirah para esfera. ¿Pero por qué usa la palabra Galgal? Porque quede claro, conforme en la misma que ya estudiamos, Galgal es algo círculo. No algo redondo. Círculo plano. No algo redondo. Y aquí está hablando que los planetas giran en un círculo. No que los planetas son esféricos. ¿ok? Porque aquí precisamente dice girar. Las esferas. O girar los planetas. Y no es así. Es girar los galgalim ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que gira? Los galgalim que están pues... Y cada planeta está dentro de un galgal. -gal, como vamos a tocar en Rambam. Uh, en, el primer cap en el primer libro. En el... Uh, en, el en el tercer uh, capítulo. ¿okay? Bueno. Que quede claro. Ahí lo pueden buscar ustedes más adelante. Ahí pues, uh, Perdón, Orjo capítulo 19, eh, en el eh, 23, cosas que se haría una recordar de la grandeza de Hashem. Listo, ahora si entramos en más pasajes ma, mejores. Listo, para la palabra Galgar. Tenemos Ezequiel 10. ¿Sí? Y habló el hombre vestido de lino y, de, y le dijo, entra en, traducción en español, rueda. Rueda listo viste la ¿Sí? bush abadim va el banot la galgal entonces que entre en la rueda debajo de los querubines y llena tus manos con carbones encendidos dentro de los querubines y espárcelos sobre la ciudad y entró y, y entró mientras yo miraba Ahora, recuerde, ustedes tienen que leer todo Ezequiel, leer los comentarios en Cefaria alrededor y van a entender qué es lo que se está hablando: que uh, los ángeles tenían debajo de ellos que ruedas, no esferas, no pelotas, sino ruedas. ¿Ok? Y, y usa la palabra que? Galgal, para mostrar nuevamente que es un círculo plano, círculo o plano. Listo, Daniel 7 dice: mientras miraba. Se establecieron tronos, y el anciano de Díaz se sentó, su vestido era como la nieve blanca, y su pelo, su cabeza como la lana de un cordero. Su trono era lenguas de fuego, sus ruedas ardir, ardir, ardían como fuego. ¿Okay? Entonces, los que conocen Daniel y miran bien, usan la palabra aquí ruedas. La palabra ruedas, aquí no traducen pelota o esferas, traducen ruedas, lo traducen bien. Y dice, di y nu Haygalgi, perdón, nu dalik, ¿ok? Como el fuego, como el litnerge shabat, que dice como la, el fuego, y sus ruedas ardían como fuego, no sus pelotas, no las bolas, no las, no, no, nada de eso, sino que sus ruedas. Listo, sigamos aquí más pasajes. Galgal. Gal. Recuerde, en Sefaria hay miles de traducciones de Galgal, Gal, pero usé las que más son las que me gustó más. Dice aquí, Jeremías 47, al ruido de los cascos de sus corceles, al ruido de sus carros, al estruendo de sus ruedas, los padres no mirarán a sus hijos por impotencia. Impot ok, otra vez la palabra aquí, Galgilav, ok, Galgilav. ¿Y de a qué se está refiriendo? Las círculos, o sea, las ruedas, una rueda, recuerde, círculo plano, ¿ok? ¿A qué se está refiriendo? A los ruidos de los carros, de los carruajes. Entonces, ustedes saben que los carruajes son un círculo, ¿ok? No es una pelota. ¿okay? Ahora, una pelota, claro, el, el, la medida de círculo está en ella. Pero cuando Jeremías, Ezequiel, Daniel y Shiyahu quieren hacer énfasis en que algo es redondo, usaría otra palabra. No usaría la palabra gaigal. Usaría kadur. ¿sí? No usaría gaigal. Que la gente lo traduzca mal, es otra cosa. Entonces aquí no puede ser que el ruido, des, el estruendo des sus, uh, de sus uh, uh, pelotas o su, uh, o su redondo. ¿sí? No, no, de sus ruedas. Y Galgal otra vez como rueda. Mire, tenemos Galgal como esfera, como sí, pero está mostrando que prácticamente es algo círculo y plano. Bueno, no voy a repetir más. Sigo aquí, Sohar. Sohar, 1, 1, 42. Y voy a tocar la, el, el, el Sohar y la, y la controversia que hay en el Sohar. ¿Ok? Que dicen, oh, miren, el Sohar, dice por allá en Vallecra, eh, eh, en el 3.10, dice que la, la tierra es redonda. Que Kadur. Cuando lleguemos a la palabra Kadur, lo tocaré. ¿OK? Vamos en orden. Primero, Talgal. ¿OK? Amar a Yosef dice: La belleza de Jacob era la belleza de Adán. ¿Cómo podría ser esto? Aprendimos que la manzana del talón de Adán eclipsó el orbe del sol. Podrías decir esto, eso de Jacob. Y el rabino ya se sigue aquí. Entonces. Vayan, busquen los pasajes y miren los contextos también. Entonces dice, "Gaigal Hama. Recuerde, el eh, sol se dice de dos formas. Se dice Hashemesh y se dice Hama. Uno se está refiriendo al sol, ¿sí? como, eh, como lo físico, y el otro, Hashemesh, eh, se refiere uh, al, al, al fuego o a la luz que bota. ¿okay? Entonces hay dos diferentes. Gaigal. Las palabras son específicas. Si dice Hashemesh es porque se refiere a algo. Y si refiere jamás se refiere a algo. Y todos es del mismo, del mismo sol. Una es la luz, es el sol. Y la otra es, es um, lo tangible del sol, como tal. Ahora, importante. Aquí dice, galgal gal jamá. ¿okay? Lo traducen como el eclipsó el orbe del sol. El orbe. Uno dice, oh, el orbe. ¿Qué es el orbe? Mira, aquí tradujeron en, en, en español, o, o en inglés, orb, orbe. Orbe para la palabra gaigal, pero ya sabemos que el gaigal es un círculo plano, por lo cual eclipsó el sol, el, el gaigal del Hama. ¿Sí? ¡Oh! Esto es interesante porque eh, en otra enseñanza donde vamos a tocar, vamos a ver si la luna es redonda, si el sol es redondo o es un círculo plano, si los planetas también son planos o son círculos. Eso toca más adelante o Por ahora estoy aclarando Galgal ¿OK? Van a ser muchos videos ¿OK? Pero no puede ser todo en una ¿OK? Pero para que sepan eh, Vamos a entender y vamos a ver un, Otros pasajes en el segundo pasaje no, El segundo video de galgalín. Vamos a ver que la luna es un círculo Y que hay algunas cosas que son uh, Si sí son redondas Pero vamos a ver en hebreo cuál es la palabra que usan Y ya cuando la usan Galgal, Kadur as, uh, um, redondo, pelota, se van a dar cuenta que, oh, si sí, hay una diferencia, significa que las escrituras, los Hajamim, la Gemaral, la Misna y Soar, sabe la diferencia entre Galgal y Kadur. Listo, sigamos acá. Baruch Hashem. Tenemos Tratado de Shabbat 151b. Dice, bueno, no lo puse en hebreo, pero ahí lo van a ver. Dice, la rueda, gaigal, cae hecha añicos y en el hoyo esta es una referencia a los excrementos. Ge-la-li. ok Entonces, y dice claramente gaigal. ¿sí? Y que se refiere a una rueda, no una pelota. ¿Ok? Bueno, sigamos. <laughs> Más pasajes. Rashi, en Ezequiel 10.13. Y, y aquí está y la ¿sí? Y le dijo a ellos, ¿sí? que son llamados Galgal a sus ojos, a sus oídos. Y escuché que el ángel lo llamaban galgal -gal. y qué se refiere a 10:13 a las ruedas de los ángeles. ¿Sí? ¿Y, y cómo llamaron los ángeles? Galgal -gal galgalín Ahora, cuando se refiere a uno de los ángeles, se dice ofanaim. Uh, ofanaim viene de, de, de la raíz, para que sepan, si ¿sí? ofanim, que ofanim, ofanaim, ofanim, ofanaim, ofanim es ángeles. Ofanaim es bicicleta. Nosotros tenemos las bicicletas que son de dos ruedas, no dos pelotas, dos ruedas. Por eso su mismo nombre, ofanaim. Pero aquí dice que se llamaba que galgal. Que los ángeles se llamaban mismos galgal. Círculos. Ángeles y eran círculos los ángeles. No, pelota. ¿Listo? Y en el 2 también dice coreja galgal a que se refiere esto. Fue llamado galgal. Para ellos fue llamado galgal. Ahí mismo en el 10.13 se refiere así a los ángeles. Siguiente pasaje. Rut Rabá. 5. Dice. Devarim 15.10 dice. Hay una rueda galgal que gira sobre todos en el mundo como una rueda de agua. Oh, eso es, uf, eso es, es excelente. Porque si los que han visto mi primer video, se ha dicho que encima de la bóveda hay agua. ¿okay? Pero dice, gira sobre todos en el mundo como una rueda de agua. ¿sí? Ahora, claro, dice como una rueda de agua. Ok, listo, ¿cómo? está bien. El que está lleno se vacía y el que está vacío se llena. Evion es un acrónimo de ye, eh, Yeav si no apoya ese. Bueno, ahí está, no continúa con el contexto. Pero aquí usa la palabra, sí, como uno dice en Devarín, dice Ki Big Big Lal. Hadabar. Entonces, para que sepa que ahí en el pasaje, sí, dice Ki Biglal, Hadabar haze Gaigal, shejo ser, Baolam al Hakol. ¿Listo? Entonces, para que podamos entender, Baolam otra vez se refiere a mundo, no universo. ¿sí ves, ahí dice Baolam, se refiere a mundo, no universo, como en otras traducciones. Mundo, ok. Entonces, y dice que, Hagalgal. Listo, nuevamente Shabbat 151b dice Devarim 15:10 con respecto a este verso. Tan nadé la escuela de Rebino Yishmael, enseñó debido a Beglal, que ya lo tocamos ahorita. Eso significa que es una rueda, Galgal. Gal, que gira en el mundo, sobre la cual la gente sube y baja continuamente. Rap, se dijo, sostenemos. Listo, ahora, uh, eso es basado en el comentarista, ¿ok? No vamos a explicar bien el comentario, pero, pero que puedan entender que Galgal gal, se refiere a qué? A rueda, no pelota. Y dice que gira en el mundo, ¿ok? Y sobre la cual la gente sube y baja continuamente. Ahora, listo, ¿a qué se refiere subir y bajar continuamente? Eh, eso sería otra enseñanza, pero puede significar de los mundos eh, inferiores a este mundo. Puede significar de gente que sube colinas, montañas. Ah, puede significar que hay, um, hay, uh, hay personas que, que suben, y cuando se refiere a subir dentro del concepto de, de, de judaísmo, subir es aliyah, ¿sí? significa gente que sube a Israel y baja. Cuando uno. Aunque, aunque Jerusalén, por ejemplo, está en uh, 400 metros, 600 metros sobre el nivel de mar. Y uno baja, ¿sí? a, digamos, a la playa de Israel. Uno, uno está bajando. ¿sí? Ahí está bien. Pero si yo voy, digamos, a Colombia, en Bogotá, donde es 2600 metros de alto. Claro, es más alto que Jerusalén. Por lo cual... Aunque yo vaya para Colombia o vaya a cualquier lugar, estoy diciendo estoy bajando. Si estoy yendo para Israel, estoy subiendo. Entonces, toca ya mirar los contextos y mirar eh, a qué sirve bajar y subir. ¿Okay? Pero ahorita estamos estudiando nuevamente Gaigal. Es que si no lo hago en orden, va a haber mucha información. Tiene que ser varios videos con diferentes enseñanzas en orden sobre la palabra Gaigal. Listo. Siguiente. Listo. La continuación es una interrupción. De tocar um, algo del tratado de Abodázara. Entonces dice Abodázara 41a. Okay. Y la gente puede confundirse con esta uh, Mishnah. Perdón, no, no, sí, con esta Mishnah y con esta Gemara. Dice en el 41a: dice como una pelota. La gente se confunde ahí como así que con una pelota. Que el mundo es redondo, como se afirma en el Talmud de Jerusalén. Que Alejandro de Macedonia ascendió por encima hasta que vio todo el mundo como una pelota y el mar como una cuenca. Es decir, el gran océano que abarca por completo la tierra. Entonces uno queda como, uff, ¿qué fue lo que pasó aquí? ¿Sí? Y en hebreo, entonces, en Tosfot, en Abodázara, 41 a 11, ¿sí? 41 a 4, dice, Kadur, kadushe aolam, aolam, ¿sí? Como dice. Entonces uno dice, wow, ¿cómo así? Entonces, como dice en dice ¿sí? y dice ahí como si fuera redondo. Y dice la palabra, kadur, ah. ¡Oh! Entonces uno queda como si ¿sí es, mire aquí hay una referencia que el mundo es caduro. Primero que todo, está en el tratado de Abodazará. Segundo que todo, si está en el tratado de Abodazará, significa que hay, debería haber más alrededor, más información. Entonces, ¿qué dice aquí? ¿De dónde sacamos esto? Abodazará 41A dice, la misa enseña y los rabinos dicen, las únicas estatuas que están prohibidas son... Cualquier estatua que tenga en su mano un bastón o un pájaro o un orbe, un orbe, ya que esos son in indicios de que esta estatua está destinada a la idolatría. Dice orbe. Vamos a ver, vamos a leer y explico. La Guemara explica que cada uno de estos elementos simboliza la supuesta divinidad de su estatua cuáles elementos vamos a ver lo que indica que el dominio sobre el mundo un bastón simboliza el dominio ya que el ídolo se gobierna a sí mismo bajo el mundo entero es decir gobierna el mundo entero como uno gobierna sobre un animal con un con, con un personal como un personal. Listo. primero es bastón Me representa los ídolos quieren gobernar un pájaro simboliza el dominio como el ídolo se aferra a sí mismo bajo el mundo entero. Es decir, agarra el mundo entero como uno agarra un pájaro en su mano. Por eso el pájaro también está prohibido. ¿Ok? Cualquier que, que estatua. ¿Ok? Sigo. Un orbe. Un orbe. ¿Y cómo dice en hebreo para orbe? ¿Sí? Dice kadur, pelota. Si ¿Sí ves, ahí no traducen uh, redondo, círculo, circunferencia, um, um, no, no, no traduce eso. Rueda, tampoco. Aquí traducen orbe. Ah, Cadur significa pelota, pero lo traducen como orbe. Ah, oh, ok. Entonces orbe se refiere a una constelación, un planeta que es orbe. Ok, mire, pongan atención. Ahora, refiriéndose, esta es la palabra clave porque tenemos en. Que como una pelota, el mundo es redondo. ¿Cómo se afirma el Talmud en Jerusalén? ¿Sí? Entonces, Kadur. Y dice la palabra Kadur. Y aquí en Abu Sara dice Kadur, pero se está refiriendo a qué? A algo idolátrico. Dice: Un orbe, o sea, un Kadur, simboliza el dominio cuando el ídolo se agarra a sí mismo bajo el, el mundo entero. Es decir, se agarra al mundo entero como uno agarra una pelota en su mano. Pelota en su mano. ¿Ok? Y por eso dice, ahí dice, ahí dice Col, haolam kulo katur, ¿sí? como se agarra el mundo todo en como una pelota. Entonces, ¿qué fue lo que vio Alejandro de Macedonia? Sí, que dice el mundo redondo como dice Dito Entonces, les voy a decir lo que significa y ya le leo el último comentario. ¿sí? Se refiere que él vio el mundo, ¿sí? Como que él quería controlarlo como una pelota. Como agarra, como, una, como idolatría, símbolo de idolatría. ¿Dónde respaldó eso? Talmud, Jerusalén y Abodázará. ¿De dónde sacan esto? ¿De dónde lo sacan? Jerusalén y Abodá, tres 3.1 al 17. 3, 17 dice: Rebí Jon, Jonás dijo: Cuando Alejandro el Macedonio quiso ascender, él se elevó y se elevó y se elevó hasta que vio el mundo como un globo. En español, estoy leyendo en español, ¿no? Y el océano como un cuenco. Por eso se le representa como un globo en la mano. O oh, como un globo en la mano. Es refiriéndose a idolatría. No debería uno representarlo. ¿A qué se refiere? Al mundo, no. Como un cuenco. Un cuenco es como una taza, ¿no? Plana. En la mano. Él no gobierna sobre el mar. Pero el hacadosh, Hakadosh, baruhu. Él gobierna sobre el mar y la tierra seca. rescata rescat, rescata el mar y en la y bueno, y continúa diciendo, pero lo pueden ir leyendo ustedes. Entonces, ¿qué fue lo que vio que en el mundo, como dice esta mujer ¿Sí? Que Alejandro de Macedonia lo vio como una pelota. Oh, él lo vio como idolatría. Él quería controlar el mundo en su mano. Como, uno, como un globo, una referencia que abodázará, como un orbe simboliza el dominio cuando el lo se agarra a sí mismo bajo el mundo entero. No está diciendo que el mundo es como una pelota y no está diciendo que el mundo es redondo. Está diciendo que Alejandro de Macedonia vio el mundo al ascender, vio el mundo como una pelota, lo vio como. No significa que es una pelota, sino que él quería dominar sobre él, como idolatría, ¿sí? como que alguien que agarra algo. Oh, ahí mismo lo explica los comentaristas, el mismo Talmud Jerusalem, eh, la Boda en el Tratado no, de, de Babilí. Ok, ahí están los dos, es claro. Por, entonces, un símbolo de una pelota, de algo insignificante para dominar, es un símbolo de idolatría. Símbolo de idolatría. Tengo otros pasajes más de idolatría, pero los, los tocaré, me imagino, en otra ocasión, porque los estoy uh, estudiando y bien analizando su contexto para que cuando alguien vaya y busque los pasajes no vayan a decir oh mire esto no está hablando de lo que tú dijiste yo me aseguro que lo que esté citando lo haya yo estudiado bien en su contexto y no solamente sacar un, uno, una sección de la guemara así ¿ok no no es así no no lo voy a hacer así porque sería una creencia yo no sigo creencias seguimos la creencia de Dola los Tadanín, que tenían semijah de Moshe Rabbeinu, y que pertenecían al, al, al templo y tenían ruach ko kodesh. Bueno, sigamos acá. Oh, antes de avanzar, miren el hebreo y dice kadur, como una pelota, no que era una pelota, mostrando que él se sí visualizaba que era como una pelota por cuestiones de abodá pues... Eso es esto bien claro. Entonces tenemos la palabra kadur Kadur, Kadur, en los tres pasajes aquí se está refiriendo a algo que idolátrico en cuanto a la tierra. Listo, siguiente pasaje, Orjotzadikín 28. Vamos hablando de la palabra, palabra Gaigal nuevamente. Okay. Ya voy para el Kadur, ya tocamos algo de Kadur que se refiere a Bodasara. Ahora vamos a, a, a otra vez al Gaigal. Tenemos Orjotzadikín 28. quien dice que lo los estudiaban los profetas en la Tanaj. Pero bueno, capítulo 28, listo, dice, y lo van a ver también en hebreo, ¿ok? Lo voy a leer en español primero y miramos en hebreo. Así como el hombre es similar en menor escala al Todopoderoso, igualmente la constitución de su cuerpo se parece al universo entero. Le formó el cráneo como la bóveda celeste que está sobre el firmamento. Él creó el palar de la boca con las muelas y los dientes similares al firmamento sobre nosotros. Y ahí dice que separó las aguas de arriba y de abajo. ¿Okay? Entonces, nuevamente, así como el hombre en un poco es como Hashem, así como la escritura de su cuerpo, les, perdón, la estructura de su cuerpo es como en todo el mundo. Hizo la cúpula, la cúpula, está comparando el cuerpo con la cúpula de la tierra. Que okay, la cúpula de su cabeza, hizo la cúpula de su cabeza, ¿ok? Ahí está hablando de la cabeza, cúpula. Vamos a ver en hebreo qué es, como la expansión de los cielos superiores. Hizo el techo de su boca, en, el, en él están plantados los dientes y las muelas como los cielos que están sobre nosotros. Listo. En hebreo qué dicen? Si miran en hebreo... Para que quede claro, esto está claro. Y dice: okay, Así como, ufmo, uh, el hombre, Sheadam Dome, es similar, me at, me at un poquito, mis er, en, en menor escala, ¿sí? Le Elohim, como Elohim. Dice: Ken, si la construcción, Viñan. de construcción, gufo, de cuerpo, ¿ok? Se parece, dice Dome, Lehol Aolam, ahora no universo, sino como el mundo. Entonces va a explicar: Ok, Asa alo Gulgolet, ok, Asa, así como hizo, así como le formó el cráneo. Si ven el cráneo, dice Gulgolet. Interesante que el cráneo casi se refiere como si fuera Gaigal, ¿no? Pero, pero no es. Gugolet, el cráneo. Entonces dice, se parece, que este mundo se parece entero como qué? Le formó el cráneo como una bóveda. Dice, asa aló gugolet, harosh, de la cabeza, quemó raquía. ¿Cómo es raquía? ¿Cómo es raquía? Raquía, y en español lo traducen como la bóveda. ¿sí? Ahí pusieron la bóveda. Aquí ponen la cúpula, la cúpula. Entonces, si se dan cuenta, bóveda, cúpula. Bóveda y cúpula, es que celeste. ¿Okay? Miren mi primer video porque van a entender en una tierra plana, circular, hay una bóveda. Ahí van a ver en su, en su pantalla también uh, otro, otro ejemplo. ¿okay? Listo, sigo acá. Dice, hizo la culpa de su cabeza como la expansión de los cielos superiores. Hizo el techo de su boca. Entonces en hebreo dice Hagolgolet Harosh, Kemor Raquia she al Harakia hazé Entonces Raquia es como qué? Como un cráneo, como un qué? Como un Golgolet, como qué? Como una bóveda. Está diciendo que los cielos es como un cráneo, ¿Okay? no una pelota, un cráneo como es, sí, como una kippa. Kippa también traduce como o, o, domo. Eh, una equipa, un medio, para que puedan entender, es medio, medio círculo. sí Y es círculo, okay? no es pelota. Los cielos son como un cráneo, son como que un gaigal sobre la circunferencia de los cielos. ¿Te acuerdas? Hug, cielos. nosotros bueno, otro pasaje. Próximo pasaje, lo tenemos en Shulchanaruk Orahain 10, 9, hablando de los tizid. ¿Dónde deberían ir los tizid? En las esquinas del talit, de las vestimentas. Entonces vamos a ver qué palabra usan para la esquina. Usan cuadrado, usa redondo, usa pelota, cuál es la que usan. Y eso es lo que queremos ver y vamos a, a, a verlo aquí presente. Y dice aquí, dice uh, en el 10.9, dice, haka ana fim, o sea las alas, las esquinas, necesitan shehu ellas, merubaot, ¿sí? cuadradas. VELÓ, y no SHEIJÚ, ellas, AGULOT, y no redondas. Entonces tenemos la palabra redondo, ¿sí? Y viene también de la misma raíz, ¿sí? de GALGAL, de círculo, ¿sí? AGULOT es la forma que se dice redondo. Entonces, obviamente, AGULOT, ¿sí? Y GALGAL no se va a recibir, eh, eh, a entender como PELOTA, Así, ¿por qué? Porque sería entonces que diría, las esquinas deben ser cuadradas y no pelotas. <laughs> no, no dice eso, ¿sí? Agulos significa redondeadas. Entonces, eh, es interesante que la palabra que usa el ¿sí? Es la misma raíz de Galgal, -gal, de círculo, o sea, las esquinas no pueden ser circulares. Para ponerlo así, sí, tienen que ser, ¿qué? Cuadradas. ¿Y cómo se dice cuadradas? ¿Sí? Merubaut, ahí dice cuadradas en plural, ¿no? Entonces, Merubá. Entonces, que quede claro esta, este pasaje, ya que eh, es más claro que Galgal, Agulot, ¿sí? En plural eh, se refiere a, a círculo y no redondo como una pelota, ¿sí? Entonces, obviamente uno puede decir nuevamente, ah, un redondo también es una pelota, una ¿no? pelota también es redonda. Sí, correcto. Pero nuevamente, hubiera usado palabra kadur, Pero no usa la palabra kadur porque no tiene sentido... Cuando uno quiere hacer énfasis en algo peloto, esférico, pelota, perdón, esférico, uno deriva la palabra Kadur. Cuando uno quiere hacer énfasis en el círculo, no en lo redondo de una pelota, sino en el círculo. ¿sí? Entonces uno sería la palabra galgal. Es, es claro. ¿sí? Bueno, bien, sigamos acá. Y tenemos nosotros en Shulhanerugoreim 671. Eh, eh, el 4 dice, dice aquí, entonces dice eh, RMA, eh, eh, hablando de la sección de, de cómo alinear la januquilla lineal, cómo se pone, y dice cómo no se pone, por lo cual dice la vela puesto que se asemeja más a una pequeña fogata, dice eh, RMA, es por esta razón que se debe tener cuidado de intentar colocar las velas en una hilera o en una sola fila. Y no de forma circular. Palabra clave, circular. Ya que de esta manera constituyen una fogata. La palabra cir circular, si usted miran ahí en hebreo, cuando dice el erramá. Erramá, ¿sí? Y erramá claramente dice... Entonces dice en hebreo, belahem yesh lisaher -ah leha hanerot. Beeshura beeshabe. Dice velo y no. -gul, sí o sea, la palabra gal -gal, de la palabra que redondo, no dice en una forma pelota, un BIGUL, hablando de redondo, ¿sí? así es como sería hacer. Y dice, eh, sí, en una forma de cobata quindura okay, listo, así es lo, como lo hice. El otro pasaje que habla de algo redondo circular. si ¿sí? es que no se pone la januquilla en una forma circular, redondo, obviamente no en una pelota, sino en algo redondo, sí circular, que plano. ¿Listo? ahora esto es, por ahora es ese es, es resumen de las palabras de galgal. y una última, estramidar rabá bereshit 63 14. Y dice, lo leo primero en español y, pues, eh, y después en hebreo. ¿Y qué es lo que dice? Entonces, está hablando de la sección que Jacob le dio las lentejas a Esaf, ¿Ok? Y dice, ve Jacob, Natán le dio le a la gem le le ut zid hadashim. Le dio pan y lentejas, o sea, sopa de lenteja. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que quiere decir aquí? En hebreo, si usted mira bien, dice Ma, Ma Adasa, ¿sí? justamente como una lenteja. Zod Asuya, sí, dice que Galgal. Kaj Haolam. olam hasu Galgal. Oh, eso, eso es poderoso, ¿ok? Voy a tratar de traducirlo, ¿ok? Listo. Dice, justamente como una lenteja, como es una lenteja. Eh, o sea, justamente como una lenteja Es Zod Azuá En forma de kegaigal, Como una Como un círculo O sea, es ¿Cómo es una lenteja? ¿Ustedes conocen una lenteja? Bien La lenteja es como un círculo No como una pelota No como una esfera No como un kadur Dice que una lenteja es como un galgal gal, Como un círculo Como, Obviamente no exactamente un círculo Pero como un círculo Y dice Caj Así Caj Así El mundo Haolam azui Sí, es, 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 que galgal. Gal. O sea, está diciendo, así como la lenteja es circular, también el mundo, Aolam, es circular. Ok, entonces, entonces, oh, eso es Midrash. No, no, no. A, aquí está hablando una distinción entre algo y algo. No está diciendo algo secreto, algo escondido en el Midrash. No, es algo bien claro. ¿Okay? Entonces, igual, y después dice, justamente como la lenteja tiene, no, no tiene ninguna boca. Más adelante, similarmente, el que está en doliente está prohibido hablar. Entonces, está haciendo una comparación entre una lenteja que no tiene ninguna, ninguna boca, igualmente el doliente no puede hablar. Entonces, esta distinción entre algo físico con algo físico, no hay algo que cabalá ni nada de esas cosas, está bien claro. Bueno, vamos a continuar ahora sí con la palabra Kadur. Esto es un pasaje que usan muchas personas, incluso rabinos, okay, para mostrar que la tierra pues, uh, es redonda, ¿sí? Pero entonces lo que nosotros estamos haciendo aquí es, recuerden nuevamente y repito ya como 30, 50 veces, estamos estudiando, esas es las palabras, no si la tierra es redonda o plana en este momento, sino las palabras. Eh, al estudiar las palabras, estamos estudiando que las palabras que usan y los pasajes que usan las personas para mostrar algo, como que la Tierra es plana o que la Tierra es redonda o que hay un, un universo y que la, eh, los, los planetas giran y bueno, hartas cosas y usan los pasajes uh, mal enfocados usando y enfocándose en la palabra Kadur. Entonces aquí tenemos nosotros, si ustedes pueden ir a Cefaria, ok, y van a seguir a la sección de Vallikra ok, Soar Vallikra mm, Van a tener ahí como tres 10, pero eh, en verdad está en el 134 de Vallecra. 134 de Vallecra. Y ahí empieza haciendo una descripción. Yo voy a hacer una descripción en resumen. ¿okay? Y tocaré el pasaje que es clave. ¿okay? Entonces, uh, empieza diciendo el 134. Si un sacrificio es una ofrenda de paz, si es ganado, vacuno, macho, hembra, será una ofrenda de machos si y detalla Hashem. Entonces, en 3.1. Entonces empieza a explicar. Bereshit 1.6. Ven y ve. Cuando es Hakadosh Beruhu creó el universo, ¿sí? entonces creó el Olam, creó siete firmamentos arriba, siete tierras abajo, siete mares, siete ríos, siete días, siete semanas, siete años, siete tiempos, siete milenios, y en, y en, y en los cuales el mundo existe. ¿Okay? Entonces, Hakadosh Beruhu, él, está. Para ser encontrado en cada séptimo. ¿okay? Cada siete se encuentra a Kadosh que ¿Okay? Aquí empieza a hacer una descripción que tocaremos en otra enseñanza. La descripción que escribe Soar sobre uh, la, la tierra y los, siete, y los siete mares, los siete ríos. Ahora, uno tiene que leer todo el contexto, no puede una vez llegar a interpretar a menos que tenga comentaristas al, alrededor, al lado. ¿okay? Y dice. Hay siete firmamentos arriba con estrellas y constelaciones en cada uno y asist asistentes administrando en cada uno de todos, los, de todos los firmamentos. En todos esos firmamentos hay carrozas sobre carrozas que llevan en sí mismas el yugo del reino de su Adón. Y en todos los firmamentos hay carrozas y soles, okay, que son diferentes unos del otros, los unos sobre los otros. Algunos, seis, algunos con seis alas y otros con cuatro alas. Ok. Um, algunos con cuatro rostros y algunos con dos rostros, algunos con un rostro, algunos de llamas de fuego, algunos de agua, algunos de viento. Por lo tanto, dice, hace los vientos sus ángeles también mensajeros de fuego y amantes sus ministros. Tejilim 104. Entonces, aquí estamos hablando de los firmamentos y lo que hay en los firmamentos. Entonces, hay carrozas, hay soles diferentes, ¿sí? uh, hay unos sobre otros, algunos seis alas. Bueno, entonces está hablando de, parece como si fuera de malajín, ángeles, ¿ok? Entonces, no vamos a interpretar así directamente, sino estamos enfocándolo en palabras, pero les esto, esto estoy leyendo. Ahora, en Sefari, usted lo va a encontrar la mayoría en, en uh, hebreo arameo. Entonces, usted tendría que traducirlo. Yo tengo aquí libros que ya están traduciendo, lo estoy leyendo ahí directamente. Recuerde, estamos eh, haciendo un resumen completo para llegar a la palabra Kadur. Y dice 136, todos los firmamentos están uno encima del otro con las capas de una, como de una cebolla. ¿Ok? Como la capa de una cebolla. Que gilde. ¿ok? Como una cebolla. No una cebolla, como una cebolla. Que envuelve una y la otra, algunos arriba y otros abajo. ¿listo? Todos los firmamentos tiemblan con el temor de su Adón, por cuyo decreto se mueven y por cuyo decreto permanecen. Arriba de todos ellos estáis, Hakadush Baruchu, quien lleva todo su poder y su fuerza. Esto es similar con las siete tierras, todas las cuales están habitadas. Solo las, las primeras están más altas y las últimas más abajo. La tierra de Israel es superior a todas ellas y Jerusalén es superior a cualquier lugar habitado. esto entonces aquí. Habla de siete tierras, siete firmamentos, ¿ok? Recuerde que habíamos dicho en la primera sección, uno está encima del otro. ¿okay? Entonces, estamos hablando en de firmamentos. Aparenta que aquí hay, debajo de este, de este mundo, que es donde está Jerusalén, este mundo es el más alto, debajo de eso hay siete tierras, ¿no? Eh, como escribe aquí, todos los firmamentos tiemblan con temor a su adorno. Él dice, los firmamentos está uno encima del otro, como las capas de una cebolla. Listo. Entonces, hay, hay, es interesante ver que hay siete tierras debajo de este. Ok. Y en esas siete tierras también hay, hay personas habitadas. Pero la más alta es esta que se llama Tebel, que es donde está Jerusalén. Ok. Entonces, sigamos acá. No entrando en mucho detalle, comentario, porque, hay, mire, interesante que ahí decía la palabra como cebolla, ¿no? No. No decía todos los firmamentos están uno encima de otro como cebollas, no, sino como capas de una cebolla, ¿sí? Y dice que guilde, ¿ok? Como cebolla. Explicando que la palabra have antes de una palabra es quemo, como, eh, está escribiendo que no es exactamente como, debe, como es. Esto dice así: ¿cuál es la razón de que el hombre bajo.? Perdón. Eh, sigo aquí, 137. Nuestros compañeros que moran en el sur vieron a los, a los libros antiguos y el libro de Adán y todas sus es, y, y todas estas tierras están divididas bajo la misma forma de los firmamentos arriba. Entonces está diciendo que los firmamentos y las tierras son igual debajo de esta tierra. Los que están arriba de otros y entre cada dos tierras un firmamento divisorio, por lo tanto todas las tierras son llamadas con nombres y entre ellos está el jardín del Edén y el Geinón. Hay criaturas en ellos diferentes una de otra, como arriba. Algunas de ellas tienen dos rostros y algunas cuatro rostros y algunas tienen uno. La apariencia de uno no es como la apariencia de otros. Entonces, si se dan cuenta, hay siete tierras y debajo de eso está el, el gainon Y el gainon en Rosh Hashanah 17, por allá está descrito que también tiene siete niveles. Entonces está este mundo, siete tierras, y después siete niveles del infierno. Pero no va a entrar en ese detalle. Pero aquí es interesante que dice, en cada uno hay seres vivos, ¿ok? Algunos con rostros, otros con cuatro rostros. Diferente. Entonces no puede estar hablando de este mismo uh, mundo, ¿ok? Porque aquí no hay gente con dos rostros y cuatro rostros. Entonces la gente puede decir, no, eso ahora está hablando de algo más profundo. Ok, posiblemente sí, claro. Pero lo que saben un poquito de Kabbalah, Uh, yo, sé, yo sé muy poquito, okay, pero con mis maestros me explican que en cada uh, interpretación, ¿sí? en cada interpretación hay un Peshat, hay un remetz, hay un Drash y hay un SOT, okay? entonces, y en el SOT, en el SOT, en lo secreto, en lo oculto, como es OAR, también hay un Peshat, un remetz, un, un Drash y un SOT. Entonces, uh, entonces, aquí es más profundo. Si ustedes piensan que lo que está diciendo aquí... No viola la regla de pesh, de Pesha, o sea, de algo simple, simple con el texto. Entonces, todo Isobar y todo lo que leemos tenemos que buscar algo que no quiere decir. El texto lo dijo, pero no quiere significar eso. Si jugamos a eso, tenemos un gran problema en pensar de que, uh, todo, está, es, que todo está mal interpretado o, o hay otro secreto al significado de las, de las explicaciones de Isobar en la Guemara o cualquier otra cosa. Entonces, ya mirando aquí, hay diferentes tipos de seres en cada, cada tierra y en cada firmamento. ¿okay? Entonces, ¿cómo vamos a entrar en detalle? Pues no sabemos directamente, pero ya sigamos acá para llegar a la... Hay pasaje famoso que usan, lamentablemente, muchas personas, incluso rabinos, para demostrar que la tierra es redonda y usando la palabra Kadur. ¿okay? Entonces, sigo acá. Ustedes pueden preguntarse cómo todos los habitantes del mundo salieron de Adán. Descendió el primer hombre de todas las tierras, procedió hijos. ¿Y cuántas esposas tuvo? Responde. Adán solamente habitaba en el mundo superior llamado ¿sí? Tebel. Como dijimos, como está escrito, jugando, jugando un, en, el, en el Tebel, su tierra. Eso está en Mishle 8.31. Este universo se adhiere al firmamento arriba donde sujeta el nombre supremo, por lo tanto dice, y juzgará al universo con justicia. Tejilín 9.9. Verdaderamente con justicia. Por esta razón, los hijos de Adán están en la tierra celestial llamada Tebel y son superiores a toda la, la apariencia de arriba. Entonces, ¿qué está diciendo? ¿De dónde vienen todas esas criaturas en las otras tierras? Vienen de Adán. Pero Adán, la mayoría de Adán están en el firmamento arriba, en el Tebel, en el más superior. ¿Ok? Sigo acá. 139. ¿Cuál es la razón de que... De que, de que es arriba en todos los firmamentos, o sea, que el hombre abajo está en la semejanza de arriba. Este es que arriba de todos los firmamentos hay un firmamento superior, a todos ellos en el cual se asienta el trono del Santísimo. O sea, encima de este de este firmamento, ¿sí? Que usted mira hacia arriba, está el que se acabó, el trono de Hashem. ¿Okay? Hago el comentario aquí, no está el universo, no está el espacio, está el trono de Hashem. El y arriba del firmamento, que está encima de sus cabezas, estaba la semejanza de un trono con apariencia de zafiro. Y sobre la semejanza del trono estaba la semejanza de apariencia de un hombre, sobre él. Ezequiel 1.26. ¿Okay? Así que también en este Tebel hay un rey arriba de todos. ¿Quién es él? El hombre. es Ese no es el caso entre los seres inferiores. sea nosotros tenemos a Hakados y encima de nosotros, pero los seres inferiores no es así. Ok, entonces pregunta 140. ¿De dónde vinieron los seres inferiores? Contesta aquí: De los vapores de la tierra y con la ayuda y firmamento arriba salen criaturas diferentes en su apariencia, unas de otras. Algunas de ellas están vestidas, algunas en, en, concha, en, en uh, conchas, como los gusanos que son encontrados en la tierra. Algunos de ellos con conchas rojas, negras y blancas y otras de otro color. Todas las criaturas son como eso, con una duración de vida de solo 10 años. ¿Okay? Entonces, obviamente aquí no está hablando de esas otras criaturas como nosotros, porque nosotros no duramos 10 años. Aquí está hablando de otras criaturas. ¿Okay? Esto es quitando porque la gente va a decir, mire, está hablando de la misma tierra, de los otros seres vivos eh, en esta tierra. No, no, en este plano tierra. Sí, oh, pero por allá en África, no, no, no es así. 141, ya vamos llegando al pasaje. Este es el pasaje clave, pueden mirar eso en pantalla, ok? Y dice: Rab Hamnunah Saba, el anciano, explica, además de su libro, que la tierra entera habitada, y dice aquí: gira alrededor como una bola. Ok? Estoy leyendo en español: de modo que algunos están arriba y algunos abajo. Okay. Voy a terminar y voy a traducir. Todas las criaturas son diferentes en apariencia, de acuerdo con la diferencia en la atmósfera, en cada lugar, y viven como cualquier otro hombre. Ok, ahora, eh, lamentablemente, nuevamente eso no es lo que traduce directamente. Dice, dice, de o sea, de, 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 de Rav, el eh, rabino Hamnuna, Saba, el anciano, dice, Pari, Parish. Yatir. Dice, explícale más en dónde en su libro. Koshubá. Dice aquí en su libro de la tierra entera está habitada. Y, esté, habitada, y dice, si lo pueden mirar ahí en hebreo. Dice, Midgal Gela Beigula Kakadur. ¿Ok? Ahora, importante aquí. Okay? Paremos aquí un momentico. Listo. Cuando digo que nos detengamos. ¿Ok? Vamos a, por favor, vayan allá a, a, a su pantalla. Y ahí vamos a tocar primero uh, el pasaje desde atrás hacia adelante. ¿Okay? Y tenemos Ishiyahu 22, 18. Y dice, Él rodará violentamente y te arrojará como una pelota en un país grande. Y allí morirás y allí estarán los carros de tu gloria. Vergüenza de casa de, de, de Ladón. Entonces dice: Sanof gisna naf senefa kadur. Muy importante. Entonces, es rodada violentamente. Entonces, tenemos nosotros como la palabra en canfa, ok, uh, La palabra kadur. Ahora, aquí en hebreo no dice kakadur, ¿no? Como una pelota. Dice kadur. Entonces, y dice, te arrojará violentamente y te arrojará como, como una pelota. Ahora en español dice como, pero dirá, dice, te arrojará una pelota en un país. Ahora, ¿de quién está hablando Isaías? Está hablando de las personas. ¿Sí? De las personas. ¿Y qué va a hacer Isaías? ¿Qué va a hacer Hashem con este pueblo? Lo va a arrojar. Así como una pelota en un país grande, y allí morirás, y allí estarán carros de tu gloria, vergüenza de la casa de Adón. ¿Hmm? Entonces, aquí usa una expresión: Isaías, Rabino, pero es que aquí Isaías no es el Zoar. Entonces, son diferentes personas, diferentes expresiones. Ok, espera un momentico. ya voy, ya voy, ya voy. Ok, ya voy, ya voy. Entonces, dice acá: Este mismo pasaje está en el Zoar 1:14. Y dice, nuestros... Rabinos de bendita memoria decían: hay tres clases de personas que se traen cosas malas. El primero es que el que maldice a sí mismo. El segundo es el que tira pan o migajas de pan de tamaño de una aceituna. El tercero es el que enciende la vela cuando termina el Shabbat, antes de que Israel llegue y recita la santificación. Es decir, durante el Atacadosh, porque con ese fuego enciende las llamas de Geinon antes de tiempo. Hay un lugar especial en el Geinon para aquellos que profanan el Shabbat. Los que son castigados en el Geinon maldicen a la persona que enciende la vela antes de tiempo y, y le dicen, e aquí Hashem te empujará con un poderoso golpe y te agarrará con fuerza, con violencia y te hará rodar y arrojarte como, como una pelota en un país grande. Y dice el Soar citando a Isaías 22, 17 18, está hablando es de la gente, ¿ok? Entonces está hablando de la gente. Entonces, y en hebreo, miren ahí en hebreo, si lo pueden mirar en hebreo, okay, dice lo mismo. ¿Sí? Dice lo mismo. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo aquí Isaías? Como lo pueden ver, igual, está citando el pasaje. Sanof, yisnaf, yisnafja, senefa, kadur, el eres rajaba. Listo, Yadim. Entonces, eso es lo que está diciendo. Entonces, esta parte que quede como muy clara, ¿ok? Porque está eh, es refiriéndose a pelota y se refiere a las personas que lo regeneraron por su desobediencia. Ahora, si vamos otra vez a Rafa okay, ¿ok? Otra vez, ahí en su, mire su pantalla. El libro Rafa una explica más toda la civilización gira como una pelota, ¿sí? Entonces, ¿está hablando de qué? De la civilización. No está hablando de la tierra. ¿Ok? Nuevamente, me disculpan. Voy a repetirlo, ¿okay? porque esto es como muy, muy, muy importante acá y hay que tenerlo bien, bien claro, okay? Porque nos podemos desviar. Cuando dice civilización gira como una pelota, la civilización es la que gira. La civilización, no, no la Tierra en Isaías está hablando de la civilización, en Soar 1:14 civilización y aquí en el so Soar Vallikra, civilización, no está hablando de la tierra. Y la gente lee esto en el libro de Ha-Menuná. explica que toda la civilización, o sea, y piensan que está refiriéndose a la tierra. Gira como una pelota. Ahora dice como una pelota, ¿sí? Dice como una pelota, no una pelota. Entonces, entonces una una pelota gira como una pelota y que está hablando de Dice, beigula ¿sí? kekatur. Esa es la civilización. Es la que gira. Entonces, que Hablando de que eh, eh, en sus pecados, en sus transgresiones, como dicen en el soar, ¿sí? son castigados en el gainon, aquellos que violan Shabbat. Está hablando de esos tipos de personas. Dice, algunos, y precisamente en paréntesis dice el sefaria, algunos la civilización están arriba y algunos de la civilización ¿no? están abajo. Entonces, cuando dice arriba y abajo, oh, pues claro, boca abajo de la pelota. No, porque si está hablando de la civilización, está hablando de la gente y de que acabamos de leer en las demás El texto que leímos ahorita, fue hablando de los siete tierras, siete firmamentos. Entonces, ¿cuáles civilizaciones? La gente que está uno encima del otro y otro abajo del otro. Entonces, no está hablando de la tierra, está hablando de la gente que están abajo. Y dice, y todas las criaturas, y termina para afirmar, y todas las criaturas difieren entre sí debido a las diferentes condiciones climáticas. Acabamos de leer que tienen dos caras, tres caras, ¿sí? Y que están en cada lugar y existen al igual de los demás humanos. Existen. Está hablando de esas otras criaturas en otros, otros siete tierras que existen y tienen otra diferente característica. No sé si me diga, hago entender, no sé si lo vieron. Está claro, este pasaje no se puede usar para que la Tierra es un globo. Y lamentablemente en algunos pasajes van a traducir, en vez de que Kadur, que la civilización eh, roda como una pelota, ¿sí? entonces van a decir como un globo. ¿sí? Y perdón, la palabra globo no está ahí. Y lo traducen así, en, el, en un soar que conozco, lo traducen así, en otro soar de Argentina, pero traduzcan la palabra. Katur como pelota, punto ya. Y Gaigal, como hemos hablado, círculo. Entonces, estos son los pasajes que hay. Habrá muchos más, por favor, pero son los más controversiales. Si esto no ha quedado claro y, y usted decide todavía creer en, en la NASA o quiere creer en un rabino que explica, tendría que ir en contra de todos esos pasajes de la Mishnah, de la Gemara, de Isoar, de la Alhaja, que explica qué es Gaigal y qué es Katur. Y en qué contexto está. No interpretamos pasajes o palabras fuera de su contexto, por favor. Listo. Entonces que podamos entender y tener esa parte clara. Con esto hemos terminado mi enseñanza Hasta la próxima enseñanza. Hablaremos de las de las figuras y las formas que están hechas en la tierra, la forma que está hecha en las estrellas, los planetas y el sol y la luna. Listo. Hasta la próxima enseñanza enseñanza.